Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good Yes. evening, good evening. Okay, nice. Welcome, good evening. Nice to see you one more time. So we are in the middle of the week, right? So the middle of the week, but it's almost the last day, right? So tomorrow will be the last one. So let's start, okay? Thank you so much for being on time. Creo que faltan algunos compañeros que se incorporen porque habemos pocos, pero we are going to start, right? So you know that the time is very, very important to accomplish, right? And respect the beginning and also the end. So welcome. Let's see, Natalie Andrea. How are you, Natalie Andrea? I'm okay. Okay, you are okay. You are okay. So nice. Let's see, Erica Daniela, what about you? How I'm are you, ready Erica? for the class. Okay, you're ready for the class. Nice. What about you, Damaris Ibania? How you feel today? I'm very well. You are very well. Nice. Let's see. Jose Guillermo, tell us what is a today date. Hi. Today date is Wednesday, October 18, 2023. Okay. Nice. Today is Wednesday, right? Wednesday, October 18th, 2023. Okay, so nice. Let's see. We are going to continue. Okay, so remember yesterday we start with the present continuous, right? So let's see, Israel Amilcar, tell us something that you remember about the present continuous, right? Lo que usted recuerda del presente continuo. So tell us something, please. Amilcar, Israel Amilcar, no sé si nos escucha. No. Okay, so I guess he has some issues, right? No le funciona eso, okay? So what about Vladimir Davis? So tell us something that you remember about the present continuous. I am running in the park. I am running in the park. That is a nice example, right? Nice example about the present continuous. Let's see, Jose Ovidio, what about you? Did you remember something about the present continuous? Is se refiere a lo que estamos haciendo ahorita mismo. Okay, yeah, it is, right? It is something that we are doing, right? Eso es lo que usted tiene que tener claro en su mente del presente continuo, right? So siempre va a ser una acción, un algo de lo que yo estoy haciendo en el momento, ¿verdad? Yo estoy hablando y digo, mire, ahorita yo estoy trabajando, mire, yo ahorita estoy comiendo, mire, yo ahorita estoy estudiando, right? So that will be the present continuous, okay? So puede ser no necesariamente en el momento, okay, porque hay excepción, o sea, no es solo en el momento. Usted me puede decir, mire, yo todos los domingos salgo a caminar, o sea, no es que ahorita lo está haciendo, pero todos los domingos es como una rutina.
También aplica el present continuous, porque no es solamente que en el instante, right? Por ejemplo, usted dice, mire, yo todos los años viajo, no sé, un ejemplo, right? Todos los años viajo al extranjero. No es en el momento, pero es una cosa que se repite, right? So, todos los años, so, ahí también. Usted puede hacer uso de el present continuous, right? Present continuous. So, we mention and we compare and share the structure, right? Mencionamos ahí la estructura, ¿verdad? Donde usted tiene que saber cómo va a ordenar, ¿verdad? Sujeto, el verbo to be, ¿verdad? Va el verbo to be, que ya usted lo conoce, y luego usted coloca el verbo en la forma base y luego le tiene que agregar el ing. El día de ahora vamos a ver parte de cómo yo voy a transformar el verbo en ing. But I need to pass the attendance first, ok. Voy a pasar asistencia antes que otra cosa suceda. So, let me know, please, if you are here. So, vamos a ver el attendance. So, like always, please let me know if you are here. So, if you see, we have today class and tomorrow that will be the last one, right? So, mañana, the last class, última. So, Alison Shaley. Ana Maricela. Ana Maricela, ¿no? Annabelle Monge, ya la vi por ahí. Nice. Audelia Concepción, también ya la vi por ahí. Audelia. Present. Nice, miss. Cecilia Victoria. Present. Nice. Damaris Ivani. Present. Okay. Davis Vladimir. Present. Nice. Let's see. Then we have Emeline Yvette. No. Eric Oswaldo. Present, teacher. Okay. Nice. Erica Daniela. Present. Nice, Erica. Gabriela Maria. Gabriela Maria, no. Guadalupe del Carmen. Present. Okay, Gabriela, no problem. Nice. Let's see, Guadalupe del Carmen. No, Guadalupe. Idalma Sarai. Present. Nice. Ingrid Tatiana. No. Let's see. Israel Amilcar. Ahí está. Tiene el problema con el micrófono. José Guillermo. Ahí está también. Present. Nice. José Opidio. It's there. Present. Nice. Karen Alejandra. Present. Nice. Carla Noemi, it's also there. Nice. Katie Isela. Present. Nice. Lorena Jasmine. Present. Nice. Margaret Isabel. Margaret, no. Marielos Elizabeth. It's me. Nice. Marielos. Mauricio Javier. There. Present. Nice. Natalie Andrea. So there. Present. Nice. Okay. So we are going to validate the attendance, right? Like always at the end. So let's see. Yeah, it says Gabriela Maria. Sí, le puse asistencia, ¿verdad? Gabriela Maria. Quiero ver. Yeah, Gabriela, ahí está.
So we are going to validate one more time at the end, right? So let me share the screen really quick. Vamos a completar un par de... Oye, that's not the one. Okay, this one. So present continuous, right? So vamos a intentar hacer este. Quizá lo vamos a hacer así. De una, como decimos, right? No lo van por cuestión de tiempo. Lo vamos a hacer así. So we are going to complete these sentences using the present continuous, right? So recordemos, le mandamos ahí el día de ayer la fórmula. Usted escribió, que yo sé que ahí tienen 10 más que escribieron, right? Para practicar usted la fórmula, cómo usted va a crear una positive, negative, and also a question using the present continuous. So let's see if we are able to complete these sentences. It says complete the sentences, then compare with a partner, okay? So you need to see the picture, right? Hay que mirar ahí la imagen. No sé si lo logran mirar así. So we are going to complete, right? So we are going to complete with the missing birds in this case, right? Sorry, but we need to add the verb be, right? So el verb be, cuando yo le digo verb be, me estoy refiriendo al verbo to be, right? Porque va el verbo to be en este tipo de oración. So the first one, number one, the first sentence is already done. Ya está dado el ejemplo. It says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. So ahí está, ya está usando un traje verde today. Ahora, so continue, let's see, Carla, Noemí. ¿Cómo quedaría acá las siguientes sentences? La segunda foto. The first one, right here. My name's Claire. I'm wearing a green suit today. Continue. I am wearing... high heels too. It is a riding boot. I am not wearing a right one. Yay, perfect, Carla. Nice, good. Yes, right. So she's wearing a green suit today. And also it says, I'm wearing high heels too, right? It's raining, but I'm not, negative, right? I'm not wearing a raincoat. Nice. Number two, Audelia Concepcion. Try to do the number two, please. It is hot today. Toshi and Nariko. They wearing shorts and t-shirt. It is very sunny, but they not sunglasses. Ok, Audelia Concepción, no nos olvidemos del verbo to be. Am, is, are. Está bien el day, excelente, porque estamos hablando de dos personas, right? De Toshi y Noriko. Pero no olvidemos que la estructura dice que yo debo de poner el sujeto, el verbo to be, el verbo, el ing y el complemento. Ok. So it's hot today. Toshi and Noriko. Ahí el day estaría como redundando. Si alguien me dijera, Toshi and Noriko are wearing, está bien. El day yo le entiendo, ¿verdad? Pero si hubiera un punto ahí donde dice Noriko, ya sería otra oración, right? They are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not. Would be negative, okay. but they okay. are not wearing sunglasses, okay? But it's okay, it's nice. So let's see the next one, number three.
So that would be for Mauricio, Javier. Yes. Number three. Number three. Feel using a suit today? Tini? Mauricio, continue, please. Yes, he has a jacket. Remember, positive or negatives, right? Ahí sería positivo o negativo, dependiendo de la imagen, right? So, veamos. Vladimir, Davis, so help us with the number three. Sorry, en cuál se quedó, se estaba completando el cuatro. Yeah, number three, peel. Peel. Peel is not wearing a suit today. Continue, continue, please. He's wearing pants and jackets. He's not wearing a brown shirt, but he's wearing a tie. Okay, okay, let's see, peel. So, yo veo como un traje, ¿verdad? No sé, yo lo veo como que sí, right? So, peel is wearing a suit today, right? So, está usando un traje. He is wearing pants and a jacket. He is wearing a brown shirt, but he is not wearing a tie. So no está usando una corbata. So he's not wearing a tie. So that would be negative. Nice. Let's see the last one, number four. So let's see. Idalma, Sarah E, try to complete the number four. It is cold today, but Kathy, no sé cómo decir esa palabra. Cold, ¿cuál? La de trotar, trotar en inglés. That's what she's doing, pero aquí estamos describiendo el vestuario, no la acción. La ropa deportiva. Solo léalo, ahí le va a agregar usted su, el verbo to be y el verbo. El verbo sería wearing. It is cold today, but Katie, creo que se dice dress, no, wearing dress, and cut she's wearing a sweatshirt, gloves and hat. She's not. But she's wearing sneakers. Sneakers. Okay. So nice. Thank you. It's cold today, but Kathy, it's not negativo, right? It's not wearing a coat. So no, ya no está usando un abrigo. She is wearing
a sweatshirt. Ella está usando como una sudadera, right? Gloves and a hat. She is not wearing boots. No está usando botas. She is wearing sneakers. Okay. Nice. Bien, por ahí más o menos. Now we have right here continue questions, ok, pero eso nosotros ya lo vimos. Aquí el libro lo va presentando como por parte, ¿verdad? Negativo, positivo, pregunta, ok. But in this case, this is something that we already mentioned, right? So, para yo formular la pregunta del presente continuo, solamente voy a invertir, right? El orden. Ya yo no digo, you are wearing a dress. Ok, yo voy a decir, are you wearing a dress? Igual que con el verbo to be, right? So, let's continue, ok? We are going to move on to what are you doing, ok? So, esta es una question que va en ING, miren, gerundio. Aquí, miren, tiene ING, el verbo do, ok? Tiene el ING. So, cuando yo le digo a usted, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Right? So, le hacen esta pregunta, usted tiene que responder con el presente continuo. Porque el verbo con el cual están formulando a usted la question, it's ING. So, what are you doing? I'm doing homeworks right now. I'm reading a book. Okay, I'm singing a song. So, that will depend, right? La actividad que usted está haciendo. So, let's see. We have a conversation right here. What time is it there? So what time is it there? ¿Qué hora es allá, right? So what time is it there? So the conversation is between Debbie and John. And it says, hello. Hi, Debbie, I'm sorry, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 o'clock a.m. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, so did you get the idea of this conversation? ¿Habrá alguna palabra que usted no comprenda o no capte el significado? Podemos validar. Yo. No. Karen. En la última línea dice, that's okay. I'm awake. Esa palabra. Awake, ok. So, despierto. O sea que imagínense, la conversación se llama ¿qué hora es ahí? Right? So, what time is it there? Como ¿qué hora es ahí? Pues es una conversación. Si usted mira, para ella son las 4 de la mañana. Y el otro, pues piensa que son, no sé, horas hábiles para llamarle a la amiga. Viene y le hace la llamada y le dice: hola, hola, Debbie, que esto soy yo. Te estoy llamando desde Australia y ella se queda como soñoluenta ahí, ¿verdad? Que acaba de despertarla el teléfono que le llamaron. A Australia le dice, sí, estoy en una conferencia en Sydney, ¿te acuerdas? Le dice, oh, sí, le dice, all right. So, what time is it there? ¿Qué hora es ahí? Le pregunta. It's ella, ¿verdad? Le pregunta, viene John y le dice, it's 10 p.m. So, son las 10 de la noche, todavía está despierto y hora, digamos, aceptable, right? Entonces viene John y le dice, and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Piensa que son las 4, pero de la tarde, John, right? Y ahí son las 4 de la tarde, ¿verdad? En Los Ángeles le dice. Y ella le dice, yes, 4 o'clock in the morning. Las 4, pero de la mañana, right? 4 de la mañana, le dice, oh, I'm really sorry, ok, lo siento mucho, it's okay, le dice, ya estoy despierta ahora, right, como ya la despertó con el teléfono que sonó, right, y el otro pues pensaba que eran las 4 de la tarde, pero no, right, so son las 4 de la mañana, le dice, ay, ok, le dice, mi modo, ya estoy despierto, ok. So let's see, we are going to practice the conversation just with a couple of you.
So, vamos a ver. Lorena Jasmine, you will be Debbie. So, Emily Yvette, be John. Okay, so go ahead. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm Kelly from Australia. Australia? At a conference, it's in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. For 8 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. Am I awake now? Okay, perfect. So you get the idea, right? So that ella pues la despierta, son las cuatro, pero a.m., right? So se queda como sorprendido, admirado, las cuatro de la mañana, hijo. Lo siento, right, que te desperté, pero viene ella y le dice, no, ya bien, ya estaba despierto, ya estoy despierto ahora, le dice. So ya la despertaron. So let's see, we have time for one more couple. Veamos. Bueno, los que no tienen cámara, no sé, ¿verdad? Quiero ver. Bien, Carla Noemi, you will be Debbie. And Natalie Andrea, please be John. Go ahead. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I call you for Australia. Australia? I am at a conference is in Sunday, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay, I am awake now. Okay, so nice. That's okay. I'm awake now, right? So, algo como decepcionada. Ah, ya estuve ya. Me despertaste, le dice. So, ya. Ya, ¿qué más da? So, let's see. I guess we have the idea for this conversation, right? So now we have something different, okay? What time is it? Esta es una WH question, right? Ya sabemos cuáles son las WH questions, right? Empiezan con WH. So they are like information, right? Las information questions que mencionamos, right? So yo le digo a usted, what time is it? ¿Qué hora es, right? So what time is it? The time. ¿Qué hora es, right? So, this is something that you need to know the numbers, right? Usted tiene que, de una o de otra manera, poderse los números, si no, no va a poder decir la hora, right? So, los numbers are very important in this topic, right? So, usted tiene que tener los números ahí en la mano, right? Por lo menos hasta el 12. Pero acuérdese que en la hora, there are different ways to say the time, right? Usted dice la 1:10, la 1:50, 15 para las 9, 9:50, right? So you need to know the numbers. Let's see, what time is it? It's 1 o'clock. Mire, aquí en el primer relojito, it's 1 o'clock.
la una en punto. Este o'clock means en punto, right? Así decimos nosotros. Mira, ahorita son las 12 en punto, right? Son las 10 en punto. Son las, ¿qué? 2 en punto, right? So, what time is it? It's 1 o'clock, the first one. The next one right here, what time is it? It's 1:30. Okay, 1:30. So, remember there are different ways to say the time, right? Así como en español, yo digo, son las 9:10, son las 9:15, son las 8:15. Faltan 10 para las 9, faltan 15 para las 11. So, está bien, o alguien puede decir, son las 10:45 o 15 para las 11, right? So, las dos opciones son válidas. So, como le digo, aquí depende de usted y si se puede los números, right? Si no, pues ahí va a tener ahí el stop, right? Porque no tenemos los números a la mano. So, it's 1:30, right? 1:30. The third one, it says it's 1:05. Mire, las opciones todas son correctas. Son diferentes maneras que yo puedo utilizar para dar la hora, right? It's 1:05, okay? Es la 1:05. It's 1:05. Han pasado 5 después de la 1, okay? Así decimos en español, right? It's 1:05. Then it says it's 1:40. It's 22:02. Mire, las dos son opciones correctas. La 1:40, 20 para las dos, right? It's 22:02. And the last one, it's 1:45 or it's 1:45. Okay, la 1:45 o 1/4 para la una, right? So that's the time, okay? So let's see if we know the time. Yo no sé si usted en serio que, si usted se puede el reloj así de manecillas, right? A veces los niños dicen, no, es que yo solo de número me puedo, así de aguja no, dice, right? So usted tiene que poderse la hora porque este es de aguja nada más, right? So you are going to tell me the time, okay? Y si hay diferentes opciones de dar la hora, pues, de todas las opciones. Like in Spanish, right? Usted le preguntan en la calle, hey, ¿qué horas tiene? ¿O qué hora only? ¿Qué hora es? Right? So, that would be the way that you will answer, right? Ahí usted dice, mire, son las 11 en punto, right? It's 11 o'clock, or it's 12:15, or it's 1:45, or it's 10, so diferentes formas, right? So let's see, number one, you are going to tell me the time, right? Usted me dice, ¿qué hora es, right? En esta imagen. So let's see, José Ovidio, what time is it in the number one? What time is it? It's 20 after 2. Can be, right? It's 20 after 2. Otra forma de dar la hora acá, ¿cómo sería? It's 2:20. Perfect. It's 2:20, right? It's 2:20. Or it's 20 past 1. So number 2, Jose Guillermo, what time is it in the clock number 2? It's 6:50 or it's 2:07, sorry. Okay. Sorry. So yes, right? So you can say it's 10:08, right? Yes, no, that would be 6, right? That would be 7, okay? Son las 10 a las 7, right? So 10:07. 10:07 or 6:50, 6:50, right? 6:50, 10:07. Okay, nice. The number 3, clock number 3. What time is it?
Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Eric Oswaldo. It's 8:45 or 9:45. Perfect. Yeah, that would be it's 8:45, right? Or it's 8:45 or 8:55. Okay, good. Let's see. Number four. What time is it in the number four? Quiero ver. Marielos, Elizabeth, number four, what time is it? Marielos. Sería, it's 11:05. And what else? ¿Qué otra opción? It's 11:05. Okay, so uno dice en español las 11:05, right? It's 11:05, can be. Or it's 11:05, right? Han pasado 5 de las 11, right? So, nice. Let's see, clock number 5. Clock number 5, Anabel Monge, what time is it in the number 5? It's 3:15. Okay. Oh, it's 3:15. Okay, it's 3:15, right? 3:15. It's 3:15, or it's 3:15, right? Han pasado 15 después de las 3. Okay, and we have the last one. Veamos aquí, le vamos a preguntar a Emily, Yvette, number 6, what time is it? It's 4:30. Okay, perfect. It's 4:30, right? Or 4:30, right? Las 4:30, right? 4:30 or 4:30, right? 4:30. So we need to practice a little bit more, right? The time. O sea, aquí usted practique. Vamos a dejar este último exercise para mañana este, ¿verdad? Que tenemos it's AM or PM, right? AM, ya sabemos, right? AM, PM, right? In the morning, in the afternoon or night, right? So it's AM or PM, okay? So, le voy a compartir una imagen, deje ver. Teacher. Yep. En el grupo de WhatsApp está escribiendo a alguien que no le permite entrar y le pide códigos, parece. Que lleva 20 minutos intentándolo. Sí, así estoy viendo aquí, pero no sé quién es. Quiero ver. Lo que pasa es que ahí le está pidiendo, quizás no tenía actualizada la aplicación de Zoom. So, your name, no sé quién es esta persona. Voy a poner aquí. Your name. Porque a veces ahí en el WhatsApp tienen el nombre ustedes, pero aquí no lo tienen. Yorky. I don't know who's Yorky. So, veamos. Let's see. No lo vamos a lograr quizá mirar todo ahora, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver este ejercicio y seguimos ahí con un poquito de
la hora, right? La última conversación y esta que sería la última. La última activity, right? So, but the good thing is that you need to practice, okay? So, usted, a partir de ahora, ya no diga la hora en español. Yo no sé cómo le va a hacer, pero tiene que decirle en inglés, right? So, veamos, le vamos a preguntar a... Israel Amilcar, no sé si activó su micrófono ahí. No. Ok. So, veamos. Karen, Alejandra, si yo le digo ahorita, what time is it now? What time is it now? So, tell us. It's 8:42. Okay, okay, it's 8:43, yeah, right, 43. Okay, nice. So, como le digo, es una basic question, right? Usted, en español incluso, right? Todavía existen personas que preguntan ahora, aunque ya es menos. Todo el mundo mira la hora en el teléfono, o sea, ya ni teléfono, ni... O sea, ya ni reloj ocupamos, right? Para decir que mirando aquí la hora, right? So we use the phone. But keep in mind, WH question, information question, what time is it, right? ¿Qué hora es? Y siempre que usted vaya a decir, tiene que contestar con it's. Son, ¿ok? It's 2:30, right? Son las 2:30. So, that will be something important, right? It's. No solo diga la hora, it's, solo diga 2:40, no, it's, son las, right, it's 2:30, right, so por ahí más o menos. So, let's see. We have this activity, right, so what time is it? Pero igual, quiero que veamos lo de, no sé quién me está escribiendo acá. So, quiero que veamos lo de la imagen, right. Maricela Flores. Lo que le mandé aquí al grupo. Mire, vamos a hacer así como una repetition, right? Todo nuevamente. Vaya, Vladimir es de los que todavía usan el reloj, pero normally ya no, ¿verdad? La mayoría de gente ya. Estorbo es el reloj. Además, con la pandemia ya no se podían usar muchas prendas, right? So, but that's the thing is that you need to know the time, right? Usted tiene que, a la hora que sea donde le pregunten, usted contestar, right? So, what time is it? It's 8:45. So, veamos. Present continuous. Haciendo ahí como un resumen, right? Un resume, that would be resume, a recap, right? Un repaso, un resumen. So, present continuous, okay? El presente continuo means actions or activities that we do or we are doing at the moment that we are talking, right? So, eso es como lo básico. O sea, yo estoy ahorita haciendo, mire, aquí estoy, ve, cantando, mire, aquí estoy. So, that will be present continuous, right? So, la estructura, you know that we can create positive, negatives, and questions, right? So, la estructura para una positive, that will be subject, verb to be, the verb plus the ing, okay? So, estoy haciendo así como un repaso de lo que mencionamos el día de ayer, porque es importante que usted sepa que este es como el gerundio, le dicen, right? El gerundio. So, las terminaciones en español son las de ando, endo, right? Estoy cantando, estoy comiendo, okay? Estoy bailando. So, ahí está el gerundio, ahí está el ing. Okay, now, you know that we are not going to add just the ing and that's it, right? Yo el día de ayer le dije, usted le va a poner el ing al verbo que le aparezca, le toque
y ya. Pero no es así. Honestamente, hay una regla, ¿verdad? Hay una regla que debemos de respetar. No es como yo se lo dije al inicio. Ah, le pongo el ING y ya, lo transformo. So, no es tanto así como tan sencillo. Hay una ING spelling rules, right? Donde nos dice que no es que yo a lo loco, ¿verdad? Ay, todos los verbos que se me crucen, pum, les pongo el ING y ya. Lo hago participio. No, no es así, ¿verdad? No es que yo, eating, dancing, singing, ¿ok? No es así. Pero por regla general, ¿ok? Ve ahí la imagen que le mandé, it says general rule, ¿ok? So, in general, we just add the ing to the end of a verb, ¿ok? So, ¿qué dice la primera regla? General, por regla general, dice, usted va nada más a agregar el ING al final del verbo. Quiere decir que el 75, tal vez hasta el 80% me atrevería de decir, de los verbos, yo solamente le voy a agregar el ING y ya. O sea, es como una regla general, por eso yo se lo decía ayer, usted póngale el ING y ya, right? So, eso es por regla general, es como lo más básico, lo más general que se puede decir, es decir, que la gran mayoría de verbos solo le agrego el ING. La gran mayoría, no todos. La gran mayoría, no todos. So, let's see, ¿estamos bien ahí con la primera regla? La gran mayoría llevan el ING, pero no todos. So, let's see the second rule. It says, birds ending in a consonant plus E. Remember, remove the E from the end of the bird and add ING. Y ahí nos dan hasta unos ejemplos, right? Dance, dancing, writing, ¿ok? ¿Qué dice la segunda regla? Dice que los verbos que terminan en consonante E, o sea, ya el verbo ya en su forma base, en su forma simple, el verbo ya termina con una consonante más E. So, ¿cuáles son las consonantes? Dijimos que son todas las que no son vocales, right? Esas son las consonantes. So, in that case, if we have a consonant and we have a letter E, so we are going to basically add the ing. O sea, el verbo ya termina en una vocal E. Por ejemplo, el verbo danced, ¿ok? So, dance, mire, termina en una consonante vocal, right, consonante vocal, right, consonante vocal. So, ¿qué voy a hacer según la regla? Nada más, voy a remove the letter E from the end of the verb and add the ing. ¿Qué dice? Le voy a remover, le voy a eliminar la letra E y le voy a agregar el ing. Mire, dance. Vea el gerundio, el present continuous. So, dancing. So, la E desaparece del mapa. Let's see. Let's move on to the third rule, la tercera. Let's see. So, this one it says consonant plus vowel plus consonant. ¿Ok? Consonante más vocal más consonante. O sea, la terminación del verbo tiene que ir así. Consonante, vocal, consonante. ¿Para qué? Para que yo pueda duplicarle la última consonante. O sea, le voy a duplicar la última consonante. Ejemplo, el verbo cut, que es cortar, mire, consonante, vocal, consonante, se sigue ese patrón, right, consonante, vocal, consonante.
Romp. Correr, right? Romp, running. Then we have stop, stopping. ¿Qué dice la regla una vez más? Que la, el verbo que termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué voy a hacer? Le voy a duplicar, ¿ok? Duplicar la consonante final. O sea, como le dije desde un principio, esto del el ING no es que, ah, yo todo le voy a poner ING y ya. No, right, hay unas reglas que estamos viendo. So, recuerde, consonante, vocal, consonante. Si usted tiene un verbo, como por ejemplo, could, room, stop. So, ¿qué voy a hacer? Dice que le voy a duplicar la última consonante. ¿Ok? Le voy a duplicar la última consonante. Cut, cutting, mire, double T, right? So, double T and the ING. Then let's see the next rule. Okay, let's move on to the next rule. Birds ending in W, X, or Y. Esta apréndase. Todo ustedes, lo que sea, mira un verbo que termina en W, X o Y y hasta ahí. Right? So, ¿qué voy a hacer cuando yo tengo un verbo? Esto trate de aprender. Esta regla también es de las más fáciles porque es de cómo memorizar que los que terminan en W, X o Y es diferente. No solo le voy a meter el ING ahí a lo loco, right? No, yo digo, por ejemplo, el verbo snow, que sería como nevando, ¿ok? So, snow, mire, ¿qué dice la regla de que voy al final del verbo, right? We do not double the final letter. Aquí no. No se puede duplicar, ¿ok? So at the end of the verb, we just do not double the final letter at the end of the verb. Just use the verb the way it is, right? Aquí no voy a duplicar, ¿ok? Recuerde, verbos que terminan en W, X o Y, no vamos a aplicar la regla anterior que le íbamos a duplicar, right? So aquí no se duplica. At the end of the verb, it says just if it is a W, X, or Y. Example, fix, mire, fixing, right? Reparar, play, playing, jugar. Nice, let's see. My goodness, we have time just for one more. So, birds ending in IE. Mire, todavía falta. Los verbos que terminan en IE. It says right here, remove the IE from the end of the verb and add the ING form. So, mire, fácil. Los verbos que terminan en IE. So, identifique, por ejemplo, die, light, type. So, terminan en IE. So, qué voy a hacer en esta? Voy a agregar la Y. Ok, mire ahí el ejemplo, die, dying. So, en este caso yo voy a agregar, ¿verdad? Yo voy a agregar el ING. Elimino el IE y agrego el verbo. ING, right? So, let's see. We have consonant plus vowel plus letter L. Consonante más vocal más letra L. So, aquí hay una variación, fíjense. No sé si alguien logra captar cuál es la observación, aparte de que estoy ¿qué? Sharing right here, okay, aquí estoy pasando la... Bueno, aquí yo ya le he mencionado, right, que we have two types of English, right, está el British y el American. Nosotros nos quedamos con el American, el libro que estamos usando aquí es American English, right, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, si la, el verbo termina en consonante, vocal, consonante L, en British, we are going to double the final L. So, si fuera inglés británico, usted sí le va a duplicar la última L. Pero si es American, no le va a duplicar
la última L, solamente que sea stressed. O sea, stress es que lleve entonación. Ahí sí. Vea el ejemplo. Travel. Un ejemplo, right? Travel. Mire, termina en consonante vocal y consonante L. So, yo voy a decir traveling. Ok, si es British, le duplico la L. Si es English American, no, no le duplico. Y ahí están otras del stress. Cuando usted mire stress, quiere decir entonación, no es que la... El verbo está estresado, no es que esté estresado, sino que es la entonación, ¿verdad? En español usted dice la mayor fuerza de voz es la entonación. So, the same story in English, right? So, we have stressed. So, vamos a responder un par de ejercicios de esto el día de mañana. Mañana, by the way, is the last day, right? So please do not miss classes. No falte el día de mañana porque es el último, right? So that's the last one. Y tengo nada más 2 minutos para validar asistencia. Yo creo que hay un par que no le he puesto asistencia. Confírmeme, por favor. Alison Shelley, Ana Marisela, Dominga Rocibel, Emily Yvette. Present. Emily, right? So, yes. Guadalupe del Carmen. Ingrid Tatiana. Margaret Isabel. Present. Margaret. Yes. Okay, so no está. Dice present. ¿Quién? Ingrid Tatiana. Uh-huh. Okay. So ahí estamos. Guadalupe del Carmen no está. Ana Marisela y Alison Shelley. So time is over. Please do not forget that tomorrow is the last day, right? No falte mañana, please. Mañana tiene que activar cámara, sí o sí, ¿ok? Vamos a ver si nos tomamos ahí una fotillo de recuerdo porque es el último día, ¿right? Así que Ale va a tener que activar cámara, si no le vamos a hacer ahí dibujado, lo vamos a hacer, ¿right? So, time is over, me tengo que mover al otro grupo, ¿ok? Pero nos saludamos mañana como último día, no vaya a llorar, ahí viene, ¿ok? So, good night, bye bye, take care and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.